Bienvenidos, estamos a 28 de abril, hoy es día de elecciones generales y Radio La Vega de Cerañola, como no podía ser, se ha desplazado hasta un colegio electoral y estamos aquí, pues vamos a recoger las impresiones a pie de urna de los apoderados y de todo aquel que quiera hablar con nosotros. Es un día muy importante, es un día en el que todo el mundo debe salir a la calle, a las urnas, porque hoy es la fiesta de la democracia, así que aunque haga mal día, no os quedéis en casa, salir a votar. Estamos con Antonio Ruiz, apoderado de Podemos. ¿Qué tal, Antonio? Pues nada, aquí estamos cumpliendo con nuestra obligación. ¿Cómo va la mañana? La mañana va bien, a ver cómo acaba la tarde, a ver si cambiamos un poco el panorama político a nivel general. ¿Qué esperas el día de mañana? Yo el día de mañana que nuestros hijos hereden derecho. A toda la gente que se ha quedado en casa, que no ha salido a votar, ¿qué les dirías para animarles a que vinieran? Hombre, pues que cumplan con su obligación y que voten al que más les guste para que después se puedan quejar. Ya ves, estamos aquí a pie de urna, ya ves que la gente va entrando, va saliendo, es lo que toca. Bueno, Antonio, pues nada, pues ¿algo que decir a la gente que os ha votado? Nada, porque es la obligación de votar y la gente cumple con su obligación, después podremos cambiar la situación laboral, económica y de todo eso. Pues perfecto, pues nada, pues seguimos. Venga, muchas gracias. Esteban David Bernat, apoderat d'Esquerra Republicana aquí a l'Ajuntament de Mataró. Què tal, David? Bon dia. Bon dia i moltes gràcies per ser-hi. Bueno, la primera pregunta, què tal el matí? Com va la jornada? Doncs va molt bé, hi ha molta participació de moment i esperem que vagi pujant i sobretot de moment que els joves vagin a votar, que de moment hi ha molta gent gran però faltant els joves encara. Bueno, això serà després de dinar, després de la ressaca, després de quan ens llevi la ressaca i aquestes coletes segur que tenen. Té pinta que serà així, però bueno, jo ho recordo per si de cas. Bueno, què esperes que succeeixi demà? Posem-nos una miqueta en pla de futur, ja estem a dia 29 d'abril. Què esperes que succeeixi? Jo espero que la veu del poble se senti, que l'independentisme acabi guanyant les eleccions i que per tant tingui la capacitat per influir en totes les decisions que s'hagin de prendre a l'Estat. Avui estem dia 28 d'abril, avui és el dia de la festa de la democràcia, el dia que la gent ve a votar. A tota aquesta gent que s'ha quedat a casa i que ha dit, va, fa un mal dia, avui em quedo a casa, amb la manteta, la pel·li, què els diries perquè vinguessin a votar? Pues que la pel·li en algun moment s'acaba i que si s'acaba la pel·li, quan acabin que vinguin a votar, que al final el que ens estem jugant és el futur, sobretot de moltíssimes persones que de la classe treballadora, que tenen pocs recursos, de les dones, dels migrants, etc. Per tant, doncs que vagin a votar, que no deixin que votin els de sempre i que agafin les paperetes i votem massivament. I finalment, per acabar, a tota aquesta gent que us ha votat, que ha agafat la papereta d'Esquerra Republicana i que l'ha dipositada dintre de la UA, què els diries? Moltes gràcies per la confiança i que sobretot hem de seguir endavant i que en menys d'un mes tenim unes altres eleccions i que aquí tenim una persona espectacular per votar, per tant, repetim i el 26 de maig en Francesc. Perfecte, moltes gràcies, David. Moltes gràcies. Estamos con José Antonio Ricis, apoderado del PSC. ¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? Muy bien. La mañana se presenta bien, mucho ánimo, mucho movimiento de gente. Es la fiesta de la democracia, la participación, que la gente participe, lo más importante. Y de momento aquí en la zona aquí de Cerrañola se está dando. Vamos a hacer un pequeño trabajo de premonición. Vamos a imaginarnos que estamos ya a día 29 de abril. ¿Qué esperas que haya pasado? Pues evidentemente yo espero que el Partido Socialista pueda gobernar, que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Para mí es el sueño, lo que esperamos todos los socialistas.
A toda esa gente que se ha quedado en casa, que ha dicho, uy, qué mal día, qué día más malo que hace, uy, que hoy me voy a quedar en casita con la peli, la mantita, los churritos, ¿qué les dirías para animarles a que vengan a votar? Pues que hoy es el día de las quejas. Hoy es el día de hacer las quejas y las quejas se hacen en las urnas. Y hay que tener una opción de izquierda o una opción de derecha. Bueno, nosotros representamos una gran parte de esa izquierda y hay más opciones. Que no se queden sin poder dar su voto, sin dar su opinión. Que eso hoy es el día de las quejas, de las quejas oficiales. Finalmente, cuidado, es lo que tiene estar aquí a pie de urna. A toda esa gente que, por ejemplo, que tenemos, que estás delante de toda esa gente que ha cogido la papeleta del PSC, del Partido Socialista, y la ha depositado en la urna. ¿Qué les dirías a todas esas personas? Pues que esté tranquilo, que no les vamos a defraudar. El Partido Socialista tiene un histórico que tenemos muy claro que queremos defender, que vamos a defender políticas de progreso, que vamos a defender una sociedad más igualitaria para todos y que no se preocupen, que han acertado de pleno, que no les vamos a defraudar. Perfecto, muchas gracias. A vosotros. Estamos con Cristina Sancho, apoderada de Ciudadanos. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, primera pregunta, Cristina, ¿cómo va la mañana? Pues es una mañana, yo creo que es una fiesta de desgracia porque están llenísimos. De hecho, de apoderada en otros colegios, en otras elecciones. Y a mi entender, la percepción es que está viniendo a votar muchísimo más gente que las anteriores, por ejemplo, que las autonómicas. Eso es lo mejor que podría pasar, ¿no? Bueno, para Ciudadanos sí, la verdad que al menos en los colegios de los barrios, que la participación sea alta, para nosotros es muy importante. Es donde tenemos básicamente el electorado. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en que estamos ya a 29 de abril, ya ha pasado el día de hoy. ¿Qué esperas que suceda? Bueno, desde Ciudadanos esperamos que haya un cambio en la Moncloa, queremos sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y esperamos que Albert Rivera sea el presidente, que Inés Arrimadas esté en el gobierno, y si necesitáramos algún pacto esperamos que el PP nos dé el apoyo. Hoy está haciendo un día no demasiado bueno, un poco grisáceo, un poquito día de peli mantida, como suele decir. A toda esa gente que se ha quedado en casa y que todavía no ha ido a votar, ¿qué les dirías para animarles a que vengan? Pues que vengan a votar, que estamos en un momento crucial para España, es un momento importante para todos, no solamente a nivel económico, sino a nivel político y a nivel territorial. La bici. Y que vengan a votar, que es muy importante para nosotros, y que voten por sus abuelos, por ellos mismos, por sus hijos. Finalmente, mucha gente que ha cogido la papeleta de Ciudadanos y la ha depositado en la urna, seguramente ahora mismo estará viendo este reportaje. ¿Qué les dirías? Agradecerles la confianza que han tenido en nosotros, que no les vamos a defraudar y nada, que vamos Ciudadanos. Muchas gracias. Rafael Pérez, apoderado de Vox. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buenos días. Bueno, primera pregunta, ¿cómo va la mañana? La mañana pues tranquila, con mucha participación y contento de cómo va yendo todo. No hay ninguna anomalía que haya visto, es perfecto todo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Pongámonos que estamos ya a 29 de abril, que ya han pasado el día de hoy. ¿Qué esperas que suceda? Yo evidentemente espero que gane Vox y que podamos gobernar. Perfecto. Hoy está haciendo un día así un poco grisáceo, un poco que no apetece mucho salir de casa, peli, mantita y estas cosas. A toda esa gente que se ha quedado en casa y todavía no ha ido a votar, ¿qué les dirías para que vinieran? Yo le animo que participe todo el mundo, vote a quien vote, pero hay que participar, que es lo importante. Luego no nos podemos quejar si no queremos. Exacto. Finalmente, a toda esa gente que ha cogido la papeleta de Vox y la ha depositado en una urna, muchos de ellos seguramente ahora mismo te estarán viendo. ¿Qué les dirías? Le diría que muchas gracias por votarnos y que nuestra intención es hacerlo lo mejor posible y bueno, resolver los problemas que hay actualmente en España. Pues perfecto, muchas gracias. Vale, gracias. Paquita Granet, al Front Republicà. Paquita, moltes gràcies per atendre'ns. Bueno, primera pregunta, molt fàcil. Com va el matí? Molta gent, molta gent, molta gent. Jo fa anys que estic d'interventora i no en aquest centre, però tinc la sensació de que no hi ha hagut una baixada, que no va venir el primer gran
Fem un grup del matí, després fem un petit exercici d'imaginació. Posem que ja estem a dia 29 d'abril. Ja han passat les eleccions, ja ha passat el dia d'avui. Què esperes que passi? No ho sabem. És a dir, les expectatives en aquest moment, les enquestes no n'hi ha cap que sigui fiable perquè l'escenari és tan canviant des de l'últim 21 de desembre que no hi ha res estable per fer un pronòstic. Jo penso que pot haver-hi canvis importants. Espero i desitjo que hi hagi canvis importants. Bueno, avui s'ha aixecat un dia que no és gaire bo, una mica gris, un peli que us sol dir de peli mentida. A tota aquesta gent que s'ha quedat a casa que encara no ha anat a votar, què els diries perquè vinguessin? Home, una passejada al dia està molt bé i que agafes la jaqueta, una embolicadeta i fins aquí i torna a casa i segueixes la peli i menteta. Acaba ràpid. Perfecte, i finalment, molta gent que està veient ara mateix aquest reportatge ha agafat la papereta de Front Republicà i l'ha ficat a la urna. A tota aquesta gent que us ha votat, què els diries? Home, la gràcia i la confiança de saber que tirarem endavant. És a dir, els incansables som nosaltres. Els incansables som nosaltres. Ni pressupost per fer una campanya electoral, o sigui que endavant. Perdona, a vosaltres.